Pero para hablarnos de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Raquel Tejero. Buenas noches, Raquel. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Ayer estaba leyendo la noticia y me quedé totalmente sorprendido de lo que propone esta gente y bueno, y viendo que además la habías escrito tú, digo, hoy tienes que estar en El Mundo del Rojo para que nos expliques exactamente qué es lo que pretenden estos personajes. Pues mirad, a mí me pilló más o menos con la misma sorpresa que te pasó a ti, porque estaba leyendo simplemente una nota de prensa de Podemos en la que hablaban de lo buenos que son y del buen partido que son, que quieren defender a aquellos que fallecen, por desgracia, por supuesto, en nuestras fronteras intentando entrar al país. Pero me llamó la atención que en una de las peticiones que hacían en esta proposición era precisamente eso, intentar conseguir visados para los familiares de las personas que muriesen intentando entrar a España ilegalmente y que pudiesen venir aquí a demandar al Estado, a los guardias civiles que estuviesen implicados en ese momento o a lo que se les ocurriese, vamos. Raquel, la verdad que es algo inaudito en el sentido de que un partido español pretenda actuar directamente contra España, ¿no? Porque al final, si muere una persona que ilegalmente pretende cruzar nuestras fronteras, estamos viviendo generalmente porque es por un accidente o porque ha provocado una situación violenta. Eso es, bueno, ellos se amparan en, por ejemplo, lo que ocurrió en la llamada tragedia de Tarajal, donde murieron, creo que fueron 14 personas, y luego se descubrió que, bueno, que la Guardia Civil había entrado en ese dispositivo y que les había ahuyentado con material antidisturbios. Entonces, amparándose en eso, lo que pretenden es conseguir unos visados para unos familiares de unas personas que han intentado entrar ilegalmente en nuestro país. Y claro, la pregunta es, ¿y esas personas se quedarían aquí en España hasta que acabase ese proceso judicial? ¿Se tendrían que ir? ¿Podrían estar? No sabemos lo que puede durar ese tipo de procesos. Entonces, ¿cuánto tiempo se tirarían aquí? Simplemente por eso. Raquel, la verdad que nos ha quedado un poco más claro esta noticia, porque yo creo que todo el mundo que la haya leído se ha quedado sorprendido que pueda existir personas que actúen de esta forma dentro de España. Muchísimas gracias, Raquel, por haber estado hoy aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Buenas noches.